corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Por acá para invitarlos a dos cosas. La primera es a respetar. Aprendamos a respetar, gente. Aprendamos a respetar al que piensa distinto, al que vive distinto, al que cree en algo distinto. Y además a que empecemos a amar, que sería la segunda. Empecemos a amar sin poner condición, sin poner peros, sin desear que el otro sea lo que yo quiero, sino amarlo por lo que es. Amar al otro sin sacar provecho de eso, sin buscar algo a cambio, ¿sí? Amarlo de generosidad, con gratitud. Me parece que, bueno, que son dos claves para poder ser felices, y si nosotros logramos respetar y amar, bueno, podemos llenar el mundo de alegría. Apreciados hermanos, reciban nuestro cordial saludo. Antes de comenzar nuestra celebración, les recordamos que las intenciones para encomendar en cada Eucaristía deberán ser registradas al menos con un día de anticipación por el despacho parroquial o a través del enlace que podrán encontrar en nuestras redes sociales. Intenciones para el día de hoy. Peticiones. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolado seglar y matrimonios consagrados. A San Antonio María Claret, por el éxito en los proyectos de nuestra parroquia, por la salud, la paz y la fraternidad de nuestra comunidad parroquial. Pedimos por todos nuestros bienhechores, en especial por Conrado Terán, Jesús María Machado, Silvio Chacón, Andy Davalillo, Femirna de Cuello, Gilberto Belloso, Álvaro Castillo Seppenfeld, Linda Levine, Hernán Zambrano, Edgar Farot, Rafael Machado y por todos los que nos ayudan con las necesidades de nuestra parroquia. A Dios, Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, a la Santísima Trinidad, a la Virgen Milagrosa, a San Judas Tadeo y a Nuestra Señora del Carmen, por la conversión de los no conversos, para que le den la salud y claridad a Alfredo Castellano, lo acompañen en el proceso que está atravesando y lo protejan siempre. Por el crecimiento profesional de Ender Salas Andrades, por la fortaleza, paciencia y pronta oportunidad de trabajo para Hugo Javier, por el feliz embarazo de una persona especial, por los proyectos de viaje de Juan Miguel y Elisa, por la salud y bienestar de Juan, Loriana y el bebé Christopher, por la unión y reconciliación de William Hernández y Jennifer Mejía, por el viaje de María Francisca, por la salud e intenciones de Orlando Duarte, Eudis Marín, Isabel López, Isabela Maribel, familias Gobernández y Urdaneta Rangel.
por la unión y recuperación del hogar de Armando y Meriana, por los proyectos de Carlos Rodolfo, por todos nosotros, por todos los inmigrantes, por los proyectos de José García, por las intenciones de la familia Adrián Safinol, por el viaje de María Elena y de Dina, por los proyectos de la empresa Covil Partner Supply, por el hogar de Ender Ferrer y Wendy García, por la pronta liberación de Luis Humberto de la Sota, por las intenciones de las familias Salvi Fuenmayor, Fuenmayor Perche, Urdaneta Díaz, Salvi Cifontes y Curiel Hernández. Y a Jesús de la Misericordia, por los proyectos de trabajo de Tecnorrig Maracaibo y Ecuador, por Eury Maroquendo, Carlos Tridente, Yanelis Bermúdez, Jorge Labrador, Andrea Núñez y Jimmy Gerardo. Por la salud. A Dios, Jesús sacramentado, Jesús de la Misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, al Divino Niño, a San Nicolás de Bari y al Beato José Gregorio Hernández, por la salud del bebé Christopher y de los niños Natalie Guadalupe Acosta Torres, Natalia Vázquez, Jacob Vázquez, Luciana Chiquinquirá, por la salud de los presbíteros Richard Colmenares, Andrés Sánchez y Evelio Pérez, por la salud de Mary Guerra, Isabel López, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Ramón Antonio Chirinos, Humberto Álvarez Bret, Mercedes Valles, Néstor Parra, Framini Arocha, Aristeo García, Elsa Dávila García, Rosmarí García, Nick Vázquez, China Cortega, Ana Carolina de Ortega, Bernardo Rincón Duarte, Norca de Adrianza, Felipe Amado, Yamiret Arteaga, Bianca, Wendy García, Yeleandri García, Oscar Luzardo, Miguel Ángel Valdivieso, Ana Beatriz Azuero, Antonio Hernández Babiquián, Luisana Patricia, Iraida Fuenmayor, Elgin Villanueva, Filomena Felichani, Rafael Machado, Noris de Arévalo, Gabriela Díaz, Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Flor de Rincón, Jenny Parra de Urdaneta, Fernando Urdaneta, Olga de Peñaranda, Diana Ángela y Hermanos, Cecilia Moreno, Gianpiero Gonella, Julio Maño, Luz Dolores Pérez, Ela de Nano, Irama Fernández, Juana Ramona Gil, Ledis Luz Chaparro, Amable Castro, Álvaro Castillo, Emérita de Castillo, Osneira Méndez, Rufino Martín, Rosario Martín, Manuel Fulgencio Manaure, Junior Musa, José Borges, Marían Salvisver, Franklin Molleda, Pablo Quintero, Darwin Salazar, Elaine Mata, Edixon Llanes, Susana Luzardo, Luz Camila Iriarte, Héctor Manuel, Manuel Enrique, Clara Giral Arias, Nelly Morán, Leonela Fernández, Gles García y por las familias Nava Morillo, Iriarte Áñez, Oquendo Labrador y Labrador Medina. Por la recuperación de todos los enfermos de COVID-19 y otras enfermedades que aquejan al mundo entero, por la salud de toda la humanidad. En acción de gracias, a Dios, Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedito, San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a la Santísima Trinidad y al Beato José Gregorio Hernández, por interceder en favores concedidos y por los proyectos de Julieta Caguán, Giancarlo Azabati, Sonia Azabati, por las intenciones de la familia Caguán, Caguán Chami, Salas Colombo y Salvi Fuenmayor, por la recuperación de Roberto Alfonso Acosta Garrido, Alida Rangel, Ada Morillo y Yasmín Morillo, por el cumpleaños de Adriana Rincón Lara, por la celebración de vida de Nelixa León, por las intenciones de Daniela Elena Romero, por el cumpleaños de María Chiquinquirá Briceño de Ortega y de Elgin Villanueva Fuenmayor. Novenarios. En el primer día, Daniel Rincón, Brixio Padilla y Rafael López Rota. En el segundo día, José Rafael Alaña, Negio Enrique Prieto Urdaneta, Elsa de García y Juana Zavala. En el cuarto día, Jorge Luis Román Valladares. En el quinto día, Yuranis Araujo, Amael Jesús Ferrer Lugo, Remigio Rincón, Margarita Llanos, Clara Rosas Blano y Nicola Damianos Blano. En el sexto día, José del Carmen Mendoza Balbuena, Marta Sánchez y Oliva Rosa Adrianza de Rincón. En el séptimo día, Teotiste González, Luis Ángel Fernández Castro, Alirio Mejía Andara, Rita Elena de Negrete y Elías Labarca. En el octavo día, Rafael Ignacio Hernández, Mario Antonio Urdaneta Inciarte, Jocelyn Damata, Ali Llanes y Hugo Viloria Rubio. Y en el noveno día, María Clara de Cancano, Alcira Tirado de Fuenmayor y Juana Matilde Sánchez. Por nuestros fieles difuntos, Alberto Azuaje, Alcira Sabina Hernández,
Alejandrina de Irragorri, Alejandro Pinza, Alfredo Villanic, primer aniversario, Alicia Nese, Alicia Quintero, Álvaro Acosta, Amael Ferrer, Amílcar Villalobos, Ana Boscán de Áñez, Ana de Aparicio, Ana de Salaverría, Ana Teresa Alvarado, Andrés José Peña, Ángel Enrique Gutiérrez, segundo aniversario, Anita de Áñez, Antonio Cafoncelli, Antonio García Bellizzi, primer mes, Antonio Salas, Armando Blanco Uribe, primer aniversario, Armando León, Arnovio Jaimes, Audio Atencio, Augusto Faría, Augusto Ortega, Aura de Ortigosa, Aura Rivas, Bachir Caguán, Beatriz Rincón, Benito Totis, Bernardo Rincón, Berta Cruz Romero, Berta Vanegas, Berta de Arrieta, octavo aniversario, Betty Margarita Sánchez, 17 años, Vingen de Arbeloa, Vladimiro Colina, Blanca de Vilches, Carlos Méndez, Carlos Méndez Urdaneta, Carlos Morillo, Carlos Adam Cruz, Carlos Colombo, Carlos Luis Briceño, Carlos Tarcinián, Carmelina Vélez, Carmen de Acosta, Carmen de Reyes, Carmen Faría, Carmen Ferrer, Caterine de Di Martino, Carmen Pirela de Quintero, Caterine Morán, Cecilia de Guerrero, Célida Peñaranda, Celina Esis, Celina Patiño, sexto mes, Clara Arias Ruiz, Clodomiro Méndez, Consuelo Almarza de Lozada, Consuelo Áñez, Consuelo Beatriz Romero, tercer aniversario, Consuelo de Luzardo, Coromoto Urdaneta Ávila, sexto mes, Daniel Chacón, quinto mes, Dani Morillo, cuarto aniversario, David Farías, Delia Bernal, Domenico Lombardi, Domingo Rivas, Edgar Velasco, Edgardo Ferrer González, segundo aniversario, Eduardo Viada, Edwin Rincón, Elda de Bukovic, Eli Ferrer, Elida de Bukovic, Elisa de Salas, Elvira Rosa Nava, Emma Cocamargo, primer mes, Emma Arias Quiroga, noveno aniversario, Emma Bracho, Emma Carrasquero, Ender Salas, Ena de Vargas, Estelio Gil, sexto mes, Eva de Romero, Fabiola Azuero, Fanny Aparicio, Fanny de Chaparro, segundo aniversario, Federico Morena, Felisa de Muñagorri, Fernando Ávila, Fernando Fuenmayor, Fernando Neumann, Fernando Rincón Canán, Fernando Rosales, Fernando Urdaneta Parra, Fiorella Balsam, Flor de Pacerini, 15 años, Florencio Saturno, Francesco Bonella, Francisco García, Francisco Delgado, Francisco Granadillo Morales, primer aniversario, Francisco Lombardi, Francisco Ortega, Franklin Ferrer, Franklin Jaimes, Gary Meléndez, Gerardo Fuenmayor, Germán Méndez, Gilberto Ferrer, Gilda Meléndez, Giovanni Russo, Giovanni Franco, Giovanni Tulli, Gisela Fernández, Gladys de Gutiérrez, Godofredo Díaz, sexto mes, Graciela Pérez Amado, 13 años, Gregorio de la Rivera, Guido Gómez Arellano, segundo aniversario, Guido Pacerini, Guillermo Agrifoglio, Guillermo Castro Urdanesta, sexto aniversario, Guillermo Villasmil, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, primer aniversario, Gustavo Olarte Gómez, Gustavo Urdaneta, Aide de Semprún, Aide de Machado, Aide de Polanco, segundo aniversario, Aide Farías, Aide Pérez, Aide Sánchez, Eberto Farías, Eberto Ortega, Héctor Alonso Acosta, Héctor Giral Rodríguez, Héctor Peñaranda, Humberto Amado Cupelo, noveno mes, Humberto Martínez, Humberto Quintero, Ignacio Muñagorri, Imerio Duarte, Irene de Atencio, octavo mes, Iria Guerra, Irma de Faría, Isabel de Viso, Isidro Rojas, Ismeiro Duarte, Iván Guerra, Ivón Barbosa, Giancarlos Pérez, Jenny Caguán, Jesús Rosario, Jesús Adarmes, Jesús León, Jesús Manzanero, Jesús Vargas, tercer mes, Joaquín Ferrer, Jorge Antúnez, Jorge Guzmán, Jorge Cruz Rincón, José Antonio Briceño, José Cardoso, José Castillo, José de Jesús Áñez, José González, José Guerrero, José Leonardo Contreras, José Luis Almarza, José Manuel Mercado, José Nicolás González, José Viso, Juan Bautista González, Juan Carlos Dun, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Juan Vivas, Juan Carlos Comella, Juana de Jiménez, Julia de Belloso, Julián Viso, Juliana Rodríguez, Julio César Barrios, Julio César Troconis, primer aniversario, Leandro Núñez, Leonardo Acuiz Barrios, Leonardo Fuenmayor, Leonardo González, Leonardo Suárez, Leoncio García, Lesbia Vera de Padrón, cuarto mes, Leticia Lombardi, Lilia Boscan de Lombardi, Lilia Carolina Lombardi, Lisbeth de Oviedo, décimo mes, Lola Fuenmayor, Luciano Michiqué, Luis Alfonso Acosta, Luis Ángel Caridad, segundo mes, Luis Augusto González, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Gerardo Rangel, Luis Machado,
Luis Morao, Luisa de Urbina, Luisa de Rubier, Lula Portillo, Marco Annese, Margarita de Vale, Margarita de Vesga, Mari del Carmen Pirela, María Auxiliadora de Duarte, María de Azuero, María del Carmen, María Eugenia Barrios, María Eugenia Escalera, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Milagros Colina, María Noemí de Ríos, María Suárez, María Viloria, María Zavala de Morales, Quinto Mes, Mariflor Vargas, Marilu Chirinos, Mario Carícola, Mario Coronado, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, María Isabel de Torres, Marlene de Acosta, Matilde de Tulli, Mauricio Hernández, Mélida Pirela, Mélida Rosales Parra, quinto aniversario, Miquel Cepede, Miguel Boscán, Miguel Vicente Enciso, primer aniversario, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Natividad Núñez, Nelly de Araujo, Nelly de Meléndez, Nelly Larreal, Nelly Méndez Sarmiento, primer aniversario, Nelson Barbosa, Nelson Rincón, Neomar Acosta Maya, primer aniversario, Nerio Rondón, Nerva de Duarte, Neri Martínez Cabrera, segundo mes, Néstor Ballesteros, Néstor Balsán, Néstor Luzardo, Nicole Salas, Nidia Paredes Mateus, tercer aniversario, Olga de Benítez, Olga de Briceño, Olga Núñez, Omar Contreras, Omar Taborda, Orlando Guijarro, Oscar Acosta, Oscar José Lozada, Oscar Semprún Troconis, 23 años, Otto Finhaber, Ovidio Duarte Durán, Paul Gutiérrez, Paulina de Lugo, Pedro Barbosa, Pedro Rangel Luchoni, quinto aniversario, Pino Annese, Rafael Álvarez, Rafael Ángel Pirela, 11 años, Rafael Viso, Rafael Vivas, Raimundo Infante, Régulo Pimentel Rodríguez, sexto mes, Reinaldo Infante, Ricardo Neumann, Ricardo Núñez, Richard Suárez Mata, segundo mes, Richard Guerra Dún, segundo mes, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitínez, Roberto Osorio, Roberto Silva Saavedra, 21 años, Rosina de Russo, Rodolfo Álvarez, Rodolfo Rincón, Rolando Hernández Ordóñez, 16 años, Rómulo Urbina, Salvador Garófalo, Rosa Hernández, Rosalina Dún, Rosina Muchillo, Ruperto Rincón, Santiago Gómez, Saúl Crespo Lozada, Silvestre Hernández, Silvestre Leoncio, Silvia de Gutiérrez, Silvia Rizzo Benedetto, Simón Andrade, Sofía Annese, Tarquina de Pedraja, décimo mes, Temístocles Hernández, Teodulfo González, Teresita Farías, Tirso Rincón, Tito Ríos, Toña Annese, Trina Bastidas Ferrer, primer mes, Ucho Núñez, Ulises Segundo Peroso, primer mes, Valentina de Castillo, Valmore Morao, Victorio Sarrachino, Violeta de Hedler, Huitremundo Osorio, Wolfgang Andrades, Xiomara Sangronis, Yajaira Zavala, Yaniret Delgado, primer aniversario, Yasmina Zavala, Yolanda de Páez, Yoleida Valladares, Giovanni Andrades, Yuli Fernández Fuenmayor, segundo mes, por los difuntos de la familia Salvi Cifontes, Curiel Hernández y Fuenmayor Perche, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Eucaristía del segundo domingo de Adviento, tiempo de esperanza y de preparación para el nacimiento de Jesús. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram, YouTube y Twitter, a través de la cuenta @PadreClaret y por Facebook a través de la cuenta Parroquia Padre Claret. Nos complace saludar también a quienes nos escuchan por las emisoras de radio 90.9 FM La Chiquinquireña, OK 101.3 FM, Metrópoli 103.9 FM, Sabor 106.5 FM y Luz 102.9 FM. La liturgia de este día nos exhorta a prepararnos para recibir a Jesús que viene a salvarnos. Nos hace un llamado a la conversión y a mantenernos firmes en la esperanza. Este domingo es una oportunidad más para revisar nuestro camino de vida y vivir un auténtico encuentro con el Señor, que nos invita a participar de su reinado de paz, de amor y de justicia. Con los ojos puestos en el Dios que nos guía, preparemos nuestro corazón para iniciar nuestra celebración. Recibamos a quien preside esta Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa,
y a quien concelebra nuestro párroco Ovidio Duarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, una vez más nos reunimos atentos al anuncio de la llegada de Dios nuestro Señor, que cada vez está más cerca, y nos invita a prepararnos para recibirlo en esta Navidad. Esta semana encenderemos la segunda vela de nuestra corona de Adviento. Señor, los profetas mantienen encendida la esperanza de Israel. Nosotros, en comunión con ellos, encendemos estas dos velas como signos de nuestra esperanza, de saber que tu luz ya llega, que está cada vez más cerca. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas y para que nazcas en nuestro corazón. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Con la confianza de hijos de Dios, de ese Dios que viene a consolarnos con su misericordia, le pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, rico en misericordia, cuando salimos alegres al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios siempre es nueva. En este domingo de esperanza nos señala un compromiso. Es importante preparar un camino al Señor. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta nos exhorta a preparar los caminos y a renovar nuestras vidas para recibir al Mesías, al Salvador. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén.
alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos un canto a la maravillosa misericordia divina que nos dice que la justicia de Dios se ejerce con bondad y ternura. Del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. En su carta, San Pedro nos invita a esperar pacientemente la venida final del Señor, viviendo nuestra vida consagrada a Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato evangélico nos presenta a Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías. Nos invita a convertirnos y a preparar los caminos al que viene. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo primero, versículos del 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti,
a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, una palabra aparece fuerte en el Evangelio que de alguna manera queda resonando en nuestra mente, en nuestro corazón: preparen el camino del Señor, enderecen los senderos. Es un texto tomado del profeta Isaías. El profeta Isaías, lo hemos leído ya en la primera lectura, y el profeta en su contexto histórico levanta la voz para exigir y para reclamar lo que el pueblo de Israel necesita y merece. Ese pueblo que está desterrado, lo sacaron de su tierra y lo llevaron a otro lugar. Un pueblo que está desheredado, que lo que le pertenecía le fue arrebatado y está en manos de unos usurpadores. Ese pueblo al que se le ha quitado la identidad del pueblo de Israel era fundamentalmente su fidelidad a Dios, su lealtad al pacto de la alianza del Sinaí, el pacto de Moisés con Dios. El centro de la identidad era el culto a Dios y era vivir como hijos de Dios, cumpliendo todo lo que Dios les pedía. Por eso el profeta comienza pidiendo, antes que la justicia, comienza pidiendo la consolación. Hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay desamparo. Pues bien, la alegría no hay que reclamársela a los gobernantes. El consuelo y la compañía no hay que reclamársela a las instituciones. Se la reclama a los hijos del mismo pueblo, los integrantes del mismo pueblo. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Díganle a gritos que ya termina el tiempo de la servidumbre y que ya se van a acabar las iniquidades. Eso es el mensaje que el profeta ha recibido de Dios y que el profeta anuncia. Pero en primer lugar, llama al compromiso, como diciendo: date cuenta de tu hermano que está sufriendo, que está triste, que está agobiado, que está enfermo, y haz algo por ayudarlo. Comienza tú para ayudar a tu hermano, y así le encenderás en su corazón la llama de la esperanza. Le harás ver que Dios no se ha olvidado de él, sino que Dios está cerca de él. Entonces, cuando escuchamos esto, nos tenemos que interpelar.
y preguntarnos qué podemos hacer los unos por los otros, qué podemos hacer por nuestro prójimo o por los miembros de nuestra familia cuando estamos viviendo profundas crisis y profundas situaciones de sufrimiento en el mundo. Siempre podemos hacer algo. Siempre podemos tender la mano al que está sufriendo. Siempre podemos ofrecerle algo de compañía. Siempre podemos compartir lo que somos y lo que tenemos con aquel que está pasando necesidad. Pero luego también el profeta, en nombre de Dios, exige que debemos hacer proyectos, proyectos que de alguna manera vayan más allá de lo individual y de lo meramente personal. Y dice: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor en el desierto. Allí donde no hay nada, en el desierto donde se grita y nadie escucha, en el desierto donde lo que hay es soledad y donde lo que hay es sequedad, en el desierto en el que vivimos, donde cada quien está salvándose y haciendo lo posible de salvarse a sí mismo. Dice, pues bien, preparen el camino del Señor allí, en ese lugar donde hay mayor necesidad y donde hay mayor sufrimiento. Construyan en el páramo un paso, una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y toda colina se rebaje, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se allane. Cuando escuchamos este texto del profeta, suena bonito al oído, está bien escrito, tiene una composición hasta poética, pero veamos el contenido. El contenido es de una profunda exigencia y de una llamada al compromiso en nombre de Dios. Queremos que venga, se haga presente el Señor en medio de nosotros, en nuestra historia. Miren, no va a ser de manera automática, como muchas veces nosotros creemos. Va a ser en la medida en que nosotros preparemos su llegada y su venida y lo reconozcamos. Y por eso hace falta, la tercera parte de la profecía dice: sube a lo alto de un monte, mensajero de buenas noticias. Alza fuerte tu voz y anuncia noticias alegres a Jerusalén. Queridos hermanos, estamos apesadumbrados, estamos tristes, nos sentimos muchas veces derrotados. Son muchas las malas noticias que nos llegan todos los días. Pues bien, examinemos, estudiemos la palabra de Dios y démonos cuenta que allí hay mucho mensaje de esperanza que nosotros debemos creer, conocer y creer en primer lugar y anunciarlo a los hermanos, anunciarlo a los hermanos. Y sí, no callarnos nunca, y que a nuestra palabra la acompañe la obra de caridad, la obra de consuelo, la obra de misericordia, la obra de ayuda solidaria a nuestros hermanos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer posible celebrar la Navidad. De esta manera podemos hacer posible reconocer la presencia del Señor en medio de nosotros. Podemos hacer posible esta profecía en la que se nos invita a ser nosotros constructores del reino de Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer al niño Jesús? Es nuestra tradición preparar el pesebre, es nuestra tradición cantarle al niño Jesús, es nuestra tradición traerle regalos al niño Jesús, es nuestra tradición regalarnos en nombre del niño Jesús. Pero ¿qué le vamos a ofrecer cuando hay tanta hambre, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta tristeza, tanto dolor, tanta decepción, tanta desesperación
en el mundo, ¿qué le vamos a ofrecer? Sí, vamos a llorar delante del niño Jesús, recordando a los hermanos que se nos han ido en medio de esta pandemia. Vamos a sentirnos tristes delante del niño Jesús, dándonos cuenta que hay otros hermanos que siguen vivos, pero que están lejos de nosotros porque por la circunstancia han tenido que emigrar. Pero vamos a ofrecerle al niño Jesús, en medio de nuestra tristeza, vamos a ofrecerle obras concretas de misericordia, porque nosotros, nadie nos va a quitar la fe aunque estemos solos, nadie nos va a quitar la esperanza aunque la familia esté separada, nadie nos va a quitar ese entusiasmo de creer y de saber que el Señor actúa en medio de la historia, aunque veamos las más grandes tragedias que podamos haber conocido. Por eso, démonos cuenta, queridos hermanos, la preparación a la Navidad exige de todos nosotros compromisos de acción concreta, compromisos de fe. Lo que dice el apóstol Santiago: tenemos fe, pues bien, ¿dónde están las obras que manifiestan nuestra fe? Y esa fe la debemos manifestar con la confianza plena en Dios de que nada ni nadie nos va a apartar de Él. Con la confianza plena en Dios que ni la enfermedad, ni la muerte, ni la espada, ni el hambre nos va a apartar del amor de Dios, como dice también el apóstol. Entonces, es un momento particular de nuestra historia en que debemos dar testimonio de nuestra fe. Cuando leemos lo que sucede en otras partes del mundo, algunos dicen, mucha gente se ha alejado de Dios, porque durante esta pandemia los templos están cerrados, porque no se celebra la misa, porque no se celebran los sacramentos, porque los sacerdotes no van a atender a los enfermos. Es que la pandemia ha paralizado la actividad normal y la ha transformado y nos ha llevado a que todos vivamos nuestra fe de manera más firme y más comprometida, pero ya en otra dimensión. La Iglesia no se ha paralizado. La Iglesia sigue celebrando su Eucaristía, su sacramento, sigue elevando la oración, sigue predicando la palabra de Dios, pero adaptada a las nuevas circunstancias, sin ser la Iglesia un instrumento para el contagio de este virus tan brutal que tenemos entre nosotros. Por eso la Iglesia es la primera que cumple con las normas necesarias de protección para que cuando celebremos la Eucaristía nos sintamos tranquilos y no nos pongamos en peligro unos a otros. Pero la Iglesia sigue atendiendo a los enfermos, pero la Iglesia sigue atendiendo a los que pasan hambre, sigue atendiendo a los que están desplazados y refugiados. Y si hay una institución que durante esta pandemia nunca se ha paralizado, ha sido la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, no nos paralicemos nosotros. En medio de nuestras posibilidades y nuestras condiciones, seamos portadores de esperanza y preocupémonos los unos por los otros. Qué bien podemos hacer con una llamada telefónica al que se siente triste. Qué bien podemos hacer visitando de pronto a un enfermo manteniendo las medidas de seguridad. Qué bien podemos hacer compartiendo nuestro alimento con quien pasa hambre. Por eso, queridos hermanos, cuando el Evangelio nos invita a preparar el camino, a enderezar los senderos, nos invita a que hagamos cosas concretas, a que manifestemos nuestra fe y nuestra confianza en que el Señor sí viene y sí está presente entre nosotros y que el Señor no se ha olvidado y que por el contrario, nosotros somos profetas, apóstoles y ministros de ese Señor que ya viene y lo anunciamos presente en el mundo. Así podemos celebrar una verdadera Navidad y así vamos a ser instrumentos para que el Señor nazca en el corazón de esta humanidad triste,
agobiada, adolorida, desconsolada, pero va a nacer levantando y encendiendo la llama de la esperanza, sabiendo que todo mal es pasajero y que todo mal tarde o temprano se acaba, en la medida en que nosotros no nos quedemos cruzados de brazos, sino que trabajemos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Renovemos nuestra fe y juntos digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, salgamos al encuentro del Señor, que se acerca a nosotros con planes de paz, y presentémosle confiados nuestra plegaria. A cada una de las súplicas respondemos: muéstranos tu misericordia y escúchanos. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la Iglesia, para que sea portadora de la buena noticia del Evangelio, llevando la esperanza a todos, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que a ejemplo de Juan Bautista nos ayuden a preparar el camino de la salvación, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por todos los gobernantes del mundo, para que instauren la justicia, la paz y el bienestar entre los pueblos, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por nuestros hermanos que sufren, para que, puestos los ojos en el Dios que esperamos, vivan en la dignidad de su amor, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por todos nosotros, para que nos ayudemos mutuamente a preparar el camino para la venida del Mesías, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Para que nuestra parroquia sea un fiel reflejo del amor que Cristo vino a traer a la tierra, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Dios de todo consuelo y Padre de misericordia, que has prometido a los hombres, peregrinos en el tiempo, un cielo nuevo y una tierra nueva, escucha nuestras súplicas y habla al corazón de tus hijos, para que lleguemos irreprochables al día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al preparar la mesa del Señor con las ofrendas de pan y vino, renovamos esta espera y nos comprometemos a enderezar nuestros caminos para vivir en gracia de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe bondadosamente nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, vendrá revestido de poder y de gloria. En aquel día pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces llenos de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras esperamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, por quienes ofrecemos esta Eucaristía y por sus intenciones, especialmente por aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque el Señor viene a nuestro encuentro, porque se hace presente en nuestra historia al hacerse carne de nuestra carne. Nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que sigue viniendo a nuestra historia para consolarnos, pero también para enderezar, ayudarnos a enderezar los caminos de nuestra vida, todo aquello que nos separa de nuestros hermanos y que nos hace olvidar el mandamiento fundamental del amor. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El Dios que anuncia la paz y la misericordia se encuentra en medio de nosotros. Enderecemos los caminos de nuestro corazón para que entremos en comunión con Él. Todos aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentado, llenos de la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones, pueden hacerlo rezando la siguiente oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío,
y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Señor Dios nuestro, despierta en nosotros el amor a la verdad. Infunde en nuestros corazones un espíritu de oración y de conversión y haz que salgamos peregrinos al encuentro del Señor que se acerca. Concédenos, Señor, esperarte con un corazón renovado, lleno de fe, esperanza y caridad. Ilumina nuestros pasos y haz que tu luz sea nuestra luz. Guíanos por el camino que conduce a Belén, para contemplar allí a tu Hijo amado y experimentar su presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos nuestras intenciones a la intercesión de la Santísima Madre del Cielo, la Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra. Ella participa de esa preparación del Adviento para la Navidad, para el nacimiento de su Hijo. Presentemos todas nuestras intenciones y necesidades. Pidamos por los hermanos enfermos, los enfermos de coronavirus, los sacerdotes que están enfermos en Maracaibo y en otras diócesis de Venezuela, también los que padecen hambre, los que padecen necesidades por cualquier motivo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Dispuestos a preparar el camino al Señor que viene y que nace entre nosotros, podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.